Hola chicos, bienvenidos a Domingos con J en domingo. Extraño, ¿verdad? Bueno, la verdad es que se hace raro. Pero bueno, vamos con lo de siempre, vamos con las novedades que ha habido esta semana, que han salido, pues en su mayoría salieron el jueves y el martes, ¿vale? El martes las de ECC ya las comenté el anterior Domingos con J por acelerar. Volvemos a lo de siempre. Esta semana ha salido muchísimo manga, ya que la semana que viene vamos a tener la Japan Weekend. De hecho, la semana que viene va a haber doble ración de Norma, porque vamos a tener otra tanda de manga especial para la Japan Weekend, ¿vale? Destacar, bueno, han salido bastantes títulos, las continuaciones de varias series de Milky Way. Norma sacó la semana anterior varios mangas más. Bueno, entre lo que destaca, yo puedo decir que Panini ha traído Gigantomaquia, ¿vale? Del autor de Berserk, Maximum de Berserk, que es una historia de un mundo apocalíptico extraño, con mutaciones, gigantes y seres extraños que los controlan. Y la verdad es que es muy interesante, muy chulo, ¿vale? Muy en el estilo de la imaginación de Kentaro Miura. Y la verdad es que me funciona. Solo me he leído el primer tomo. Otros tomos que salen de Milky Way, que podéis echar ojo, Blue Blue, es un... Si os gusta, yo no leo ya hoy, pero ha habido bastante popular entre mujeres. Y yo no le tengo la gracia mucho el título de ese tipo. Yo tengo que destacar es que está siendo un auténtico éxito de ventas. Es Bakemonogatari. La verdad es que es una historia con monstruos, criaturas sobrenaturales, fantasmas, vampiros, cosas así. Es entretenida. El dibujante es muy bueno y la verdad es que la historia es curiosa, ¿vale? Yo los destaco un poco porque ese es el número 2, el número 1 ya salió. Porque la verdad es que destacan en cuanto a lo que es dentro de las novedades. Bueno, aparte de eso, pues han salido pues, un millón de cosas que se pueden sacar de manga. Pero eso para la Japan Weekend, así hablamos de todos los mangas que han ido un poquito. ¿Qué ha sacado esta semana? Interesante. Para mi gusto, Hotel Royal, la adaptación de la peli, de la novela original de 007, de la primera novela. Es completamente realista, es una adaptación completa. El dibujo es de Denis Calero, que a mí me gusta mucho, muy en la onda de John Cassady. Por lo tanto, a mí me gusta y es un thriller bastante, bastante chulo. La verdad es que os encontraréis un Bond muy diferente de las películas y la verdad es que mola leerlo. Luego, ha salido el estuche con el World of Warcraft, las crónicas enteras. Y el, vamos, uno más de la saga que estaba, que, bueno, empezó Walter Simonson, que ya se ha acabado. De aquí comenzamos con otro nuevo arco. A los aficionados de Warcraft les encantará, sobre todo si han seguido los anteriores. Esto ya es otro mundo. Una historia dibujada por Saad Rivich versus, o V, si queréis llamarlos. Es una especie de guerra entre ejércitos privados que se utilizan para hacer eventos televisivos de la hostia. O sea, básicamente es unos tíos mercenarios que contratan para pelear entre ellos en una especie de guerra. Y es un gladiadores del futuro, es como si los juegos del hambre, para que entendiéramos, o pongamos otros juegos de supervivencia o cosas así, el punto fuera que fueran voluntarios y con dinero. Es interesante, el dibujo es de Satrivich, que es una brutalidad, pero eso ya es otro mundo. No sé si os llamará mucho la atención. La reedición de Némesis, de Mark Millar y Steve McNiven. El dibujo es cojonudo de la historia. Hacemos entre de las más peliculeras de Mark Millar, y la verdad es que es quizás el que menos me gusta de Mila, ¿vale? Es divertido, es un Batman, pero si Batman hubiera sido malvado con sus artilugios, su dinero y su mala hostia, pero la verdad es que no me llamó demasiado. Es de los que, como todo lo de Mark Millar, se deja leer muy bien, es súper divertido, súper adictivo, se lee una patada, súper peliculero, pero es tal vez el que a mí menos me ha llamado. Yo ya os lo digo, es todo lo que Millar promete y siempre con un pedazo de dibujante es Steve McNiven. O sea, cumplir cumple, te divierte, te entretiene y es una buena historia, pero ya os digo, para mí las más flojitas. Continuamos con la saga de Crowset, el noveno tomo. Esto ya está, es Crowset Badlands acabando. Ya entrenan, llegaremos a Crowset más 100, que es el de Alan Moore. ¿Qué decir? Sigue siendo una peli de gore mezclado con una especie de zombies, salvajes asesinos y todo esto. Yo la empecé, pero la dejé porque, seamos sinceros, al final agota un poco tanto gore. Tanto burrada, tanto. Empieza a ser casi un examen de todas las atrocidades que puede pensar una persona humana y que puede hacer. Y la verdad es que me llegó a... La verdad es que a cansar. La que quiero destacar de Panini de esta semana es esta: God Country. ¿Vale? Es de Donny Cates, un guionista que lo que yo he leído de él no me parece tan bueno como lo plantan, pero en este caso
Una vez leído, os puedo decir que sí que merece la pena. Me ha gustado mucho, ¿vale? Es una historia de familia con muchísimos toques de fantasía, con dioses y monstruos. Y la verdad es que me encanta, aparte que son muy tejanos, Donny, que es tejano. Es una historia muy, muy chula, la verdad. Me gusta mucho Geoff Show y su estilo, que me recuerda en algunos momentos a Son Murphy, que es un dibujante que me encanta. O sea, me ha ganado por el dibujo y por la historia. Pero ya os digo, yo lo recomiendo especialmente, God Country, ¿vale? Me ha gustado mucho. Fuera de eso, la semana que viene tenemos CC. En Zaragoza, aquí es fiesta el martes, ¿vale? Porque es 5 de marzo, es una fiesta local. Lo que significa que voy a sacar lo que de CC ya, porque si no, no. Hasta que la muerte nos separe. A mí es un manga que me encanta. Policíaco, con muchísima acción y algo de curiosidad científica. Tiene ya sus años de publicación porque es una serie larga y realmente se queda un poco ya... Es verdad, se queda un poquito atrás en tecnología, pero la verdad es que es muy divertido y bastante activo. No lo recomiendo para aquellos que les gusten los mangas más o menos con tramas muy complejas ni complicado. Aquellos que les gusten la acción pura y dura tipo japonesa, ¿vale? Como cualquier película de acción. Si eso os gusta, esto os gustará. Luego viene una cosita que es la... dos crossovers. Hora Bruja, la Hora Bruja, que es Wonder Woman y la Liga de la Justicia Oscura. Ahora recordemos que Wonder Woman forma parte de la Liga de la Justicia Oscura. Y Young Animals, las Guerras Lácteas. Esto es Young Animals mezclado con DC. Para que entendáis la portada, os lo dice casi todo, ¿vale? Esto es una versión de Batman Cura, una especie de lechero Superman, y una ama de casa Wonder Woman. Imaginaos el tono surrealista completo de toda la historia. La verdad es que es muy divertido cuando llegue. La Hora Bruja es un... bueno, básicamente, para que lo entendáis, una vuelta al pasado de la parte mística de Wonder Woman, la pelea con eso y la ayuda de sus compañeros en la Liga de la Justicia Oscura. La grapa de Batman mensual. Seguimos con Tony Daniel, el dibujo, me encanta. A la caza de la bestia, sigue siendo para mí de las mejores series regulares que hay. Batman hay que cogerse de Tom King porque funciona. Wonder Woman, nuevo número. Aquí creo que se está yendo mucho el nivel, demasiado descompensado. Pero bueno, recomendable siempre. Y Batman, el reinado del terror. Dos leyendas meten a Batman en otros mundos en otro tiempo. Básicamente en la época del terror, en la Revolución Francesa. Muy interesante, no os voy a decir que sea una maravilla, es muy interesante, pero es que es José Luis García López, mejor dibujante, o uno de los mejores dibujantes que ha tenido jamás Superman, me encanta, súper definido y muy chulo, muy clásico. Y el guionista de Mike W. Barr, el guionista de Camelot 3000, que hizo el año 3, y que, vamos, a mí me encanta, con los también creo a los Batman Outsiders. Yo lo recomiendo por eso, porque a mí me gusta mucho. Fuera de esto, la semana que viene ya llega toda la grapa de Panini, vamos a ver toda la continuación de las series. Pero bueno, yo esto es lo que sí os puedo sacar un poquito porque a mí me apetece comentar todos estos temas. Yo os recomiendo especialmente, digo, para esta semana God Country, para la semana que viene, por el interés. Esto que pues súper surrealista, es una burrada de rareza y ya sabéis que me encanta eso. Y esto porque son dos autores clásicos que, vamos, es que por 6 euros no os vais a morir compraros esto. Yo creo que va a resultar muy chulo y si os gustan las historias de otros mundos, de cambio, esto es muy recomendable. ¿Qué decir? Pues chicos, siento esto es la calidad de los últimos vídeos porque la metí yo tanto en grabación como en edición. Lo siento mucho. El sonido creo que estaba bien, pero todo fue la imagen. Me metí a gamba horrorosa. Lo siento mucho, prometo fustigarme y no volverá a pasar. Lo siento, tíos, lo siento muchísimo. Espero que hayáis pasado un buen fin de... Esto, si lo hubiera hecho el lunes, que me habría quedado mejor, lógicamente. Pero bueno, el lunes... No me acuerdo que tengo el lunes preparado o que tiene el horario. Sé que a partir del martes voy a hacer una semana casi de vídeos temáticos de Capitana Marvel, las entrevistas, la crítica del horario de la película, sin spoilers, no va, o eso dice, yo no la voy a ver hasta que vea la película, no voy a ver su crítica, no voy a ver las... Probablemente no vea las entrevistas porque no quiero joderme nada, pero vamos, estad atentos al canal porque vamos a la semana de Capitana Marvel. Aparte que ya os digo que... Es que así me ahorro trabajo, ¿eh? Hostia, esto no tiene que hacer ni un vídeo yo, poder estar ahí tirado. Mola mogollón, hostias, me encanta. Eso es, la trabaja, trabaja, que la semana siguiente tú estarás de vacaciones y me va a hacerlos todos a mí. Hay que joderse. Yo no sé por qué estoy bailando.